Francisco se reunió con los miembros del dicasterio para los laicos con motivo de su asamblea plenaria en la que reflexionaron sobre los laicos y los ministerios en una iglesia sinodal. Francisco les dijo que hay ministerios que actualmente pueden desarrollar los laicos, pero al mismo tiempo les advirtió de un peligro, el de pensar que un laico solo sirve para eso. Dijo que es peor cuando un laico piensa de sí mismo que esa es su misión. Yo me arrabio cuando veo... ministri laici che scusatemi la parola ma si gonfiano di fare questo ministero questo è ministeriale ma non è cristiano eh? sono ministri pagani pieni di se stessi no? Francisco señaló que es importante recordar que un laico no es una especie de monaguillo, sino que tiene entre manos la importante tarea de llevar los valores cristianos al mundo social, político y económico. Concretamente hizo hincapié en la necesidad de que los laicos ayuden a los migrantes y en la lucha contra las nuevas formas de pobreza. Después, el Papa salió a la Plaza de San Pedro. Allí le esperaban los peregrinos que fueron a Roma para agradecer la beatificación de Armida Barelli, una mujer italiana que vivió en la primera mitad del siglo XX. Era dirigente de Acción Católica y fue cofundadora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y de otras dos instituciones, las Misioneras y la Obra de la Realeza de Nuestro Señor Jesucristo. El Papa reflexionó sobre la peculiar vocación de esta mujer, que decidió consagrarse pero sin irse a un convento o a un monasterio. Permaneció en las realidades temporales de su momento histórico. Las consagraciones seculares son paradigmas de un nuevo modo de vivir de la leche en el mundo. Diceva San Paolo VI, se rimangano fedeli alla loro vocazione propria, gli istituti secolari diverranno quasi il laboratorio sperimentale nel quale la Chiesa verifica le modalità concrete dei suoi rapporti con il mondo. La beatificazione di Armida Barelli fu il 30 di de aprile del 2022.